Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Dominguito, un día más, gracias a Dios. Y aquí empezando mi día, ya un poquito tarde, ya son las 12:30, chicas. Y pues, miren lo que tengo aquí. Ya puse frijolitos, bueno, ya están los frijolitos. Y tengo unos tomates ahí cociendo, porque se me antojaron unas incrustadas de pollo. Miren, ya tengo el pollo descongelando. Y es lo que estoy pensando hacer el día de hoy, de comer. No tengo ganas de comer en la calle y es lo que se me antojó. Tengo todo, tengo crema, tengo queso, tengo todo. Estaba viendo una película. Bueno, ya tengo un buen rato que nos levantamos. Levantamos un poquito tarde, ya como a las 10. Y pues, aquí de este lado, mi gente, ya voy a empezar con el día. Por el clima, dando el clima. Ay, amaneció precioso el día de hoy, dominguito. Después de la tormenta llegó la calma. A mí nada más, cuánto vientecito está corriendo. Y aparte, pues miren el sol, y no se siente caliente, nada, 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 nada de caliente. Y pues miren cómo quedó este árbol todo de lado, porque anoche estuvo haciendo mucho viento, demasiado, y pues ni modo. Yo creo que a lo mejor mañana lo vienen a acomodar. Y pues así está el día, chicas. Así está el día. Súper padre. Miren nada más cómo quedó este. Bueno, pues ya voy a apagarle los tomates porque no les apagué. Me voy a meter de espaldas porque ya saben que la cámara se pone oscura, se me pierde con la luz del sol. Y ya le voy a apagar los tomates. Y pensé que les había apagado, pero no. Ya están. Los frijoles también ya están. Dejé un tomatito para ponérselo al pollo. Y pues ahorita voy a poner a cocer el pollo. Y pues es lo que se me antojó el día de hoy para comer. Y también tengo ropa lavando desde ayer. Estoy lavando todo. Todavía no termino, chicos. Miren nada más. Ya tengo todas las toallas dobladas ahí. Y todavía tengo ropa aquí que ahorita voy a acomodar. Y pues nada, esta ropa también está sucia. Ahorita también tengo blancos, que esos los dejé al último. Y aquí tengo los tapetes del baño. Y bueno, ahorita voy a sacar la que tengo ahí para meter los tapetes. Espérenme un momentito, aquí los voy a poner de este lado para que me acompañen. Ay, aquí sí hace calor por la secadora. Miren, esta toalla a mí me encanta. Es mi toalla favorita para limpiarme el sudor cuando estoy haciendo ejercicio. La lavo y la seco y la lavo y la seco. Pero bueno, la voy a dejar aquí porque esa la voy a usar para mañana, primero Dios. Dije que voy a traer unos ganchos. Como aquí no hay cómo colgar la ropa, ya después la ando colgando allá. Este es un show. Tengo ropa casi mía. Casi la mayor parte ropa mía. Y la voy a acomodar. Esa es de Juanito. Mía. Poner el pollo a cocer. Estaba viendo una película, pero con eso de que estaba pensando, ¿qué hago de comer? ¿Qué hago de comer? Y
digo, y estaba viendo videos y digo, oh, voy a hacer esas sincronizadas, a ver cómo me sale, y tengo todo para eso. ¿Saben qué? No, sí, tengo salsita ahí. Lo que no tengo son chiles en vinagres, por si quería un chile, pero no tengo. No tengo. Bueno, déjenme lavo las manos. Para poner a cocer el pollo. Bueno, la mitad, porque quiero un pedazo para ponerle arriba mis incrustadas. Ya está. Ahorita que se empiece a cocer la pechuga, el pollo, ahí está. Ya que esté, voy a moler los tomates. Y listo. A ver cómo me salen, chicas. A ver cómo me salen mis encronizaditas. Y pues ya. Esperar a que se empiece a cocinar el pollo. Y pues por mientras voy a ver una película. Ay, ya sí le prendí la lavadora, sí. Ok. Porque voy a ahorita voy a meter una cobija a lavar. Y pues nada. Así que nos vemos en un ratito más. Por mientras voy a. A ver la película, que ya casi creo se va a terminar. Ni modo. Ya sirviendo el pollo. ¿Qué iba a decir? No se llama encronizadas. Las encronizadas son dobladas con con queso y pollo adentro. Me equivoqué, chicas. Así que corrijo. Corrijo, desde ahorita. Son entomatadas. La tortilla se dora en aceite y se dobla. Y esas les dicen entomatadas. Haz de cuenta como enchiladas entomatadas. Pero la tortilla en este caso se dobla, se dora y se dobla. Así que me equivoqué del nombre de lo que voy a hacer de comer. Yo digo encronizadas, pues encronizadas. Y ya me quedé. No, no son encronizadas. Son entomatadas. La tortilla se dora y se dobla. Y pues les dicen entomatadas. Se le pone tomate arriba. Y pues el pollito, crema, todas esas cosas. Así que ya corregí. Ya corregí porque después van a decir, esas no son encronizadas. Esas son entomatadas. Bueno, ahora sí. Bueno, pues otro rato más porque apenas se está empezando a hervir. Y me quedé ahorita pensando en eso, digo, pues sincronizar. Y bueno, pero como quiera, disculpen que ya lo corregí, chicas. Así que nos vemos en un ratito más porque ya se me va a descargar mi pila de la cámara y de una vez se la voy a cambiar, ¿verdad? Y una vez, y pues aquí estaba viendo una película y pues con eso me quedé pensando y pues no. Dije mal el nombre, pero bueno, déjenme cambio la pila. Voy a hacer algo, chica. Voy a hacer un agua fresca. Miren nada más. No me acordaba que tenía una. Y pues la voy a hacer en agua fresca. Ya tengo aquí la licuadora y la jarra. Para empezar a hacer un agua fresca riquísima. Vamos a ver. Los voy a poner aquí. Y no me acordaba que tenía una aquí. Y digo, ay, pues qué. Pensaba hacer la piña, pero digo, no, mejor la sandía. La sandía, súper rica, no está ni... No sé si esté dulce. Ahorita voy a ver un pedacito. Todavía el pollo se está cociendo. Todavía le falta poquito. Voy a ver si está dulce. Tiene semilla. Oh my God. Miren. Está más o menos. No está tan dulce. Aquí para que salga una sandía dulce, es muy rara. Ni modo, pero para agua fresca sí sirve.
ponían pedazos de esto, de sandía también, al agua. Y estaba súper rica. Riquísima. Deliciosa. Ay, faltó este pedazo. Estoy viendo una película. Bueno, nada más que me acordé que tenía esto. Una película de suspenso. Y pues le pone esto. Vamos a tirar todo este tiradero. Te voy a limpiar aquí. Y con lo que vamos a comer. Dios mío. Súper rico. Pues ya está la sandía. Nada más le voy a poner unos hielitos. Unos hielitos. Y listo. Fíjense que a pesar de que no tenía suficiente color la sandía, está roja. Ya voy a probarla. Está bien de dulce. Está un poquito de dulce. Porque como no estaba dulce la sandía, pues... Eso sí ocupa. Miren los pedazos de que le puse ahí adentro. Ahora sí, vamos a ver de nuevo. Ahora sí, está delicioso. Pues ahí está. Para el ratito que comamos, chicas. Pues ya molí el tomate. Miren, ya tengo aquí el tomate. Ya empezó a hervir. Y así me gusta que esté como espesito para que se cubran bien las tortillas. Miren, nomás con un trozo de cebolla. Y este, y le puse nada más polvo de ajo, le puse este, y le puse cominos, y también de este, que es de caldo de pollo, una pastilla de caldo de pollo. Bueno, la mitad, la mitad. Pues ya está hirviendo, nada más falta el pollo para desmenuzarlo, y listo. Ahí están, te voy a desmenuzar el pollo, porque ya tengo hambre. Ya tengo hambre, que me acuerdo. No, este, nada más almorcé un sándwich con un cafecito. Eso es lo que traigo. Así que pues ya me voy a apurar con la comida. Ya voy a empezar a dorar las tortillas. Ya voy a empezar a dorar porque ya tengo hambre. Ya estaba desmenuzando el pollo, pero ahorita lo hago. Y aquí tengo todo picado de este lado. Miren, aquí está todo picadito. Thank you.
pues miren, así me van saliendo. Dobladitas, doraditas. Y aquí tengo más. Y la salsita que está caliente todavía. Y ahí tengo el pollo ya desmenuzado. Y pues ahí están. Y aquí tengo todo ya picado. Aquí tengo aguacate. Miren. Ahí todavía me falta la salsa que tengo ahí en el refri. Y pues así me van saliendo. Pues no me van saliendo tan mal. Ahí van. Ahí nomás. Con tomatito arriba. Súper ricas. Bueno, ya me termino. ¿Sí? Sí, acá está. Bueno, estos son para William. Miren. Estos van a ser para William, pero como a él no le gusta con lechuga, nada más con queso y crema y tomate. Aguacate. Así están. Y aguacate y crema. Ahí está la crema. Crema y salsita, que ahí está la salsita verde, verdecita. Ahí está. Aguacate. Vamos a ponerle aguacate. Ah, y salsita. Salsita. Y popcorn. Así está. Ahí están las de William. Mira cómo quedaron. ¡Provecho! Faltan las mías. Las mías las voy a poner con todo. Yo sí le pongo todo, cebolla, todo, todo, todo. Ay, ya aquí tengo 3, 4. Voy a poner más. Juanito no le gustan estas. Voy a guisar los frijoles para que coma frijolitos con chorizo. Bueno, no a todos les gusta lo mismo. ¡Oh! ¡Agua de sandía! ¡No me acordaba! ¡Brenda, mira! ¡Tíralo, tíralo! Brenda se echó soda. Y no me acordaba el agua de sandía. Hay agua de sandía, mira. Ya poné el hielito. Oh. No me acordaba, el agua de sandía se estaba quedando. Dios mío. Échate hielitos. Porque no tiene hielo, pero para que tenga frita. Ahorita. Mira, nada más. Pues todavía faltaba el agua. Ahí está. No me acordaba del agua. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Si William no abre, no abre allí, ni en cuenta. Ni me acordaba de ella. Thank you.
Esta sí le voy a poner. Esta sí le voy a poner de todo. Ya le falta para esto. Esta sí le voy a poner de todo. Cebolla. Tomate, crema, salsa, aguacate, está bien madurito el aguacate. Ahí está. Listo. Y pues queso. Faltó el queso, me acordaba. Ahí está. Es un despapaya. Listo. Y pues así son las mías. Con todo. Súper rico. Y pues provecho para todos los que estén comiendo a esta hora, alrededor de las 3 de la tarde, porque pues ya tengo hambre, chicas. Y pues nos vemos en un rato más. Pásenla bonito el día de hoy. Ah, quedé súper llena, chicas. Súper llena. De verdad que no es por nada, pero me salieron deliciosas. Más que nada el tomate tenía buen sabor. Y pues tengo que recoger aquí todo esto. No he recogido. Ahí tengo todavía tomate. Y pues, no hombre, estoy súper, súper llena. Pero gracias a Dios ya comimos. Y pues aquí me estoy tomando mi agua de sandía. Súper fresquecita. Se acabó una película que yo había puesto según para verla y ni la miré. Primero voy a limpiar aquí y ya después a descansar un ratito, que se me baje lo lleno, pero de verdad me encantaron. William se repitió plato, le encantaron a él, le gustaron bastante. Dice, ¿cómo se llaman estas? ¿O por qué las hiciste diferentes? Como digo, estas se llaman, bueno, entomatadas le digo, pero es tortilla dorada, doblada, pero son entomatadas, con tomate arriba, y le gustaron bastante. Es que yo nunca les había hecho así. He hecho enchiladas entomatadas, enchiladas rojas, he hecho enchiladas verdes también entomatadas, pero menos así. Así que, no, qué ricas están, de verdad. Riquísimas. Y bueno, ya voy a recoger aquí. Entonces, tiradero, para dejar limpio aquí. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? ¿De qué lado? Ya hoy martes, gracias a Dios, un día más. Y pues yo aquí empezando mi día, preparando mi té y también el agua de proteína, bueno, de energía. Y pues también voy a desayunar un atún, miren, aquí tengo atún. Pues ya ya es un poquito medio tarde, apenas son las 8:30, así que me levanté un poco tarde y la clase empieza a las 9, chicas. Así que vamos a empezar el día de hoy
Martes, un día más, no te cases, no te embarques. Así que ¿qué? Miren nada más lo que tengo aquí. Estoy guardando un video desde anoche y no se ha podido guardar. Como ven, por eso no les he subido un video ahorita. Ayer pensaba subirlo, pero no, nada más no, no, no. Nada más no, no avanza. No sé por qué no se quiere guardar, pero ya desde anoche estoy que esperando que se guarde y nada, y nada. Si no lo voy a tener que volver a hacer, bueno, volver a guardarlo otra vez. Y como salió pues largo, el video salió de una hora, como ven chicas, me salió un poquito largo, pero es porque les mostré unas cositas y pues ahí pues no le puedo poner muy rápido porque les estoy mostrando unas compras, más de que pues no se ha podido guardar y ya se los hubiera puesto, pero bueno, ni modo. Ahorita voy a volver a hacer el intento, voy a volver a guardarlo, pero mientras eso lo hago, pues voy a desayunar porque si no se me va el tiempo. Y pues de por sí me levanté un poquito tarde para desayunar, tengo que levantarme más temprano, no andar a la carrera. Y bueno, pues sí, está, oh, la chica ya se está mensajeando. Ya miren nada más el atún, ya viene con todo picadito. Ah, este nada más trae jalapeño, agarré otros también, pero trae más cosas, como un pico de gallo, y ese nada más trae jalapeño. Miren. Y lo que sí no tengo, se me olvidó, los limones. No tengo ningún pedazo de limón, nada. Nada, pero así está bien. Nada más ya tiene jalapeño. Lo único que le voy a poner, no sé si tenga aguacate. Aguacate. Creo que tengo uno desbaratado aquí que no lo he querido tirar. Y tengo también lechuga. Le voy a poner lechuga como una ensalada. Ahí está, eso merito. Y tengo un pedazo de aguacate que guardé y está todo medio prieto, pero sí está bueno todavía. Le voy a poner que está, ya, ahí está. Oye, esto es basura. Y pues así, nada más el limoncito, miren. Le voy a bajar un poquito, así está, como ensalada. Ensalada. Y bueno, pues ya martes, y se ve que el día de hoy va a estar súper caliente, buenísimo para ir echarnos un chapuzón a la alberca, ¿verdad? Bueno, pues provecho porque voy a desayunar. Aquí está mi té y mi atún con jalapeño, como ensaladita. Y bueno, espero que estén bien en casita, donde quiera que me estén viendo, que Dios me los bendiga, donde quiera que estén, cuídense mucho y nos vemos en un ratito más, ¿ok? Un besito y un abrazo. ¡Buenos días! Ya terminé de hacer ejercicio y pues ya me bañé también y me puse este short amarillito con esta blusita solecita. ¡Casual! Y ahorita me estoy haciendo mi malteada. Aquí está mi manteada con un montón de frutitas. Brenda tiene música, se está bañando. Ay, estoy. Chorrear. Miren nomás, qué rico. Y pues me acabo de bañar y miren cómo tengo el cabello todo mojado. Ahorita me voy a peinar, nada más que... están mis cosas del cabello ahí en el baño de aquí, donde se está bañando Brenda. Y hasta que salga así para peinarme, desembarañar mi cabello. Y bueno, vamos a comernos nuestra malteada después de un buen ejercicio. Súper rico. Muy bueno.
Es sabor a... No. Es vainilla con galleta. Ahora le puse diferente. Y está bien riquísimo. Delicioso. Pero bueno. Ahorita que salga Brendita para darme una manita de gato. Ahorita mejor me voy a dar una manita de gato. Me voy a maquillar un poquito. Y ya después me peino ya que salgan la... Ya que salga Brenda para... Arreglarme el cabello. Todo mojado. Y pues... Así estoy. Vestida con este short. A ver, les voy a mostrar acá. Aquí ya recogí mis pesas. Nada más falta la mesa ponerla en su lugar. Este shortcito es... Tiene botoncitos aquí. Me queda un poquito flojo. Pero súper cómodo para este calorcito. Y pues lo combiné con esta blusita sueltecita. Ya. Y pues estas chanclitas. Para andar aquí casual en casita. En casita. Voy a recoger esto, que es lo que me falta. Poner la mesa en su lugar. Y pues ahí está mi computadora. Que acabo de subir un video, por cierto, que desde ayer estaba un poquito batallando de que no quería guardarse. Hasta ahora, chicas, hasta ahora. Lo bueno que ya se los puse. Así que ahorita ya son como las casi las 11. Y pues ahorita me estoy tomando mi malteada. Ya más al rato voy a almorzar. Porque pues, hasta que me dé hambre, porque ahorita no voy a tener hambre, ahorita con mi malteada. Así que nos vemos en un rato más. Pásenla bonito el día de hoy. Les deseo un excelente día. Martes, feliz martes y nos vemos en un ratito. Bye. Salimos de la tienda, fuimos a la tienda. Miren quién está aquí. Emily. Y ya vamos para la casa. Nada más fuimos a la tienda y pues ya vamos para la casa. Así que ya es un poquito tarde. Así que nos vemos en un rato más. En un rato más, que está súper caliente el día de hoy. 95 grados. Oh, demasiado caliente. Nos estamos cocinando ahora sí. Bueno, pues ahora sí, para la casita, chicas. Nos vemos allá, ya que lleguemos. Aquí llegando a casita. Ay, pero nomás está súper caliente afuera, pero a lo que da el sol. Brenda está viendo las compras. ¡Daisy! ¡La Daisy! ¡La Daisy! ¡Ay, ay, ay! Me voy a sentar un rato, me voy a descansar. Ya nomás, siguen, miren, miren. ¡Sí! Ya va con su mamá. Ahí va con su mamá. Me voy a descansar un rato, chicas. Al ratito nos miramos. Ay, no. Anduvimos en la calle. Fui un mandado a la tienda a buscar algo. Pero pues ya ven, como siempre, tuvimos que andar viendo. Y pues como fuimos como fuimos temprano, ya como a las 12, llegamos allá. Y hasta ahorita, que ya son las 4. Oh, cielos, qué rápido se va el tiempo. Así que me voy a descansar un rato. ¡Daisy! ¡Daisy me va a sacar los ojos! ¡Daisy, cállate! ¡Mira, me quiere agarrar la cámara! ¡Me quiere agarrar hasta la cámara! ¡Daisy! ¡Ya! Vengo súper, súper cansadísima por andar por allá. ¿Quién me manda? ¿Verdad? Brenda está viendo sus compras, le digo que...
Eso es lo que me encargaron. Eso no es para mí. Es lo que voy a mandar para México, esa bolsa blanca. Y ahí Brenda se compró, ¿qué? Unos tenis blancos, porque no tiene blancos. White. A ver. Ah, tienes pero negros, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Unos tenis blancos. No sé qué más se compró ahí. Dos blusas. Esas están bien bonitas. Los colores también bonitos, colores. Que esa también está bien bonita. No, esto es de Air Postal. Pero pues ahorita está que para cocinarnos. No, esta. No, esa está bonita. Para oh, por eso te pregunté, digo, pues esa no tiene o okay, qué, porque sí, te va a quedar floja, ¿sí? Ok. Luego, esta camisita. Ay, esa está bien bonita. Okay. Bien bonita. ¿Y esa? Esta era 1x2 gratis. Comprabas 1 y 2 gratis. Uh-huh. Yo me agarré 1 y ella agarró las 2 gratis. Las calcetas, el paquete también. Compra 1 y 2 gratis también. Está bien, es especial. Unos great leggings. Esas también. Esas son las gratis. Esa es mía. Esa es la que yo agarré. De Aeropuesto. ¿Qué más? ¿Eso es mío? A ver, destiéndelo. Ah, es un overol. Fíjense que yo no tengo un overol. Y tenía ganas desde cuándo un overol. Miren. A ver qué, cómo me queda. El pantalón es mi medida, pero a ver qué, qué cómo me queda. ¿Qué le hice? Miren cómo está extendida. Toda extendida. Ay, está bien caliente. Me tengo que prender el aire frío. ¿Qué más? ¿En esa, la que es? Voy a prender el aire. Destiéndelo. A ver. Destiéndelo. Ahí son 2 blusas también en el la que es. Miren lo que trae atrás. Es como unas alitas, ¿verdad? Unas alas. Alas. Así viene la blusita. Estaban en especial también esas. Creo que salieron como en 20, algo así. Menos de 20. Como unos 10 o 15 dólares. Ándale. También está igual, nomás que es como de soldado. Y eso es todo. Es todo. Y pues este es un encargo. Es un encargo. Nada más. Y les voy a mostrar estas chanclas. Son de hombre. Espérenme. Ay, no puedo. No puedo quitar. O sea, a ver. Jálale este de aquí. Ah. ¿Tampoco no tengo uñas? Pues yo estoy igual, no tengo uñas. Nada, mira. Ahí está. Les voy a mostrar las chanclas nada más. A la de arriba, esa, esa. Miren, qué bonitas están estas chanclas, son de hombre. Bien padres, súper bonitas. Y estas, pues, ahorita la acomodo. Estos son de Brenda. Y miren los tenis estos. Son unos Pumas, pero son color rojo y estos son míos. Tenía ganas de tenis rojos, pero no sabía qué marca comprarme. Y estos de Pumas están bien padres estos. Bien bonitos, me encantaron. Y esos yo los agarré, estos son míos. Y ya pues eso es todo. Y según yo fui por nada más a lo que iba. Y mira. Ay, ay, ay. Y luego que estas muchachas también querían andar viendo. Ahí, y pues no había nada, nada de gente. Estaba solo, solo ahí la tienda. Nada de gente. Solo, solo. Por eso es bueno ir más temprano. Pero no había muchas tiendas abiertas. Hasta eso, no había muchas tiendas abiertas. Es más, no estaba abierta la pin, chicas. Yo iba por la pin. Porque quería comprar unos shorts para hacer ejercicio. Y nada, nada, no estaba abierta la pin. Más de que ni modo.
Ni modo, me quedé con las ganas de la pin. Pero bueno, ahora sí. Ya ahorita voy a hacer de comer. Voy a hacer un espagueti. Pensaba hacer otra cosa, pero estos muchachos quieren espagueti. Me voy a poner algo. Como si estuviera deshidratándome. Miren que cargo mi desinfectante. Y hasta me lo voy a acabar de cada rato. De cada rato estarme echando. A ver. Voy a poner. Estoy súper llena de agua. He estado tomando tanta agua. Ahí se cayó. He estado tomando tanta agua, chicas. Pero por lo mismo de que está tan caliente allá afuera. Voy a cerrar la puerta porque ya prendí el aire. No quiero que se salgan. No, no hice la mesa para acá. Estoy. Miren nada más. Miren nada más. Está bien bonito el día, pero sí, súper caliente. Bueno, voy a cerrar la puerta. No se salga el aire frío. Y antes de acostarme ahí en el sofá, voy a poner de una vez la carne, porque si no, se me va a ir el tiempo. Y ya tengo la carne aquí descongelada. Y está descongelada. Así que ahorita la voy a poner a cocer. Listo el espagueti. Ya está el espagueti. Nada más que hiervo otro ratito porque para que la sopa se cosa bien. Miren, ahí está. Listo. Tiene pedazos de tomate. Ahí está. Le puse toda la salsa. Estaba, no estaba ni a la mitad. Yo creo que está como por aquí. Un poquito más de la mitad. Y pues ya. Y voy a buscar la tapa. La mira aquí porque lavé trastes. Dejé trastes anoche lavando ahí en la máquina. Ahí está. Y ya. Listo. Otro ratito más. Estaba hablando con mi mamá. Y pues ya. Y ahorita ya hablé con ella. Y ahorita me voy a poner a ver noticias. Yo creo que hora es. ¿Qué hora es? Miren, nada más el greñón que cargo. Nada más me lo agarré. Ya van a ser las 5, chicas. Así que ahorita voy a ver las noticias. Y ya a ver qué más hacemos al rato. Miren. Ya saqué el pan, por cierto, también. Aquí tengo el pan de ajo. Para meterlo al horno. Y listo. Listo. Un rato más.